la lucha libre entre nosotros. Bienvenidos a esta segunda parte, en donde viviremos la lucha semifinal y la lucha super estelar de este domingo 26 de enero del 2020. No se la pueden perder porque estará vidente Conín contra el Rayo Tapatío primero por ese campeonato WWE Estrella 2000 Resplandor Junior. Y Nucleón en contra de Dogman, el Jurita del Diablo y el Consagrado, es lo que sigue en lucha libre entre nosotros. Señoras y señores, tras el anuncio oficial, ahora el Sonrisas lo hace aún más oficial, señoras y señores. Vamos a tener pues una lucha en donde se van a dar relevos increíbles, son relevos australianos increíbles. Dogman, el Consagrado, y el Curita del Diablo por enfrentarse a Estrella 2000, Nucleón Extreme y el rudo y cursi de la lucha libre. Así es, Resplandor Junior, que está de vuelta en su casa en lucha libre del tren. Ahí vemos, se queja de un jalón de máscara el Kurita. Tenemos una japonesa, la maestría, la sapiencia, la técnica, la calidad por parte de Estrella 2000. Conocidísimo el señor Estrella en todo el estado de México. Ahí vemos y van a juego pues ahí con las manos, ahí lo vemos, abre el torniquete, el relevo que intentaba realizar el Curita del Diablo y le quita Dogman a la mala, a la mano, para que no se complete este relevo. Ahí vemos, señores y señores, un castigo con las cuerdas, pero también un castigo más por parte de Estrella 2000 con la misma cuerda hacia el cuello del Curita. Y sus compañeros que no le dan
No le dan el relevo. Ahí vamos un torniquete más. Al brazo por parte de Estrella 2000 para el Curita. Que sufre. Ahora una vez más, ahí vemos a Dorman que hace como que se resbala. Y no hay nada. Ahí lo lleva con el castigo hacia las cuerdas. De parte de Estrella 2000 para el Curita. Ahora los técnicos se hacen relevo y entra Resplandor Junior, el continuador de la leyenda. Y ahí vemos el castigo con ese codazo impresionante al hombro del Curita del Diablo. Y ahí va para afuera. No lo dejan salir. Y raquetazo. No, no, qué raquetazo. Fue un puñetazo. Ahí vemos, se lo presenta a sus compañeros. Los dos se hacen a un lado. Y ahora Resplandor Junior, que pues intenta darle apoyo y ánimo al Curita del Diablo. Ahí vemos la japonesa, ese látigo por parte de Resplandor Junior. ¿Quién va a ingresar? Viene Nucleón. Todos se quieren despachar con la cuchara grande en contra del Curita. Y si estuvieran del lado contrario, Dogman y el Halcón, también lo realizaban. Ahí le acerca a Dogman la mano del Curita Nucleón. También es un gran profesor. Sabe y sabe mucho, lucha libre, Nucleón. Vemos si no te encuentras por parte del Curita. Ah, oh, la cosa por parte del Nucleón. Ahí tenemos a Estrella 2000 apoyando a su inseparable pareja. Los ánimos por parte de Dogman. En manera de burla, también. Ahí ya se deshicieron del Curita del Diablo. Solo así pudo dar un relevo. Entró el Halcón Sagrado. Es un gusto verlo en turnos ya estelaristas. En una lucha semifinal. En una lucha importante de campeonato. Los recordamos haciendo tercio con los de la dinastía Hernández, Striker y Hebra Junior. Ahí vemos en aquella lucha de campeonato en el mercado 16 de septiembre. ¿Cómo olvidarlo? Ah, bien, ese lazo por parte de el Halcón Sagrado, el tackle de Nucleón. Nada, se amarran las cuerdas, bien, excelente. Ahora que viene el lazo una vez más, dejándolo del otro lado. Ahora viene el derribo y la pinchita. Una vez más le repite la dosis ahora a Nucleón. Estamos viendo una gran contienda. Ahí se van a un duelo en cuanto a cabezazos y el grito de arriba, los rudos por parte de Dogman. Los gritos de apoyo para el Halcón. Ahora vamos a ver este duelo que ya tiene tiempo. Este duelo que terminó en un máscara contra cabellera. Lo recordamos y si no, pues se los vamos a llevar muy pronto. El grito de apoyo para Resplandor Junior. Dogman no se sorprende, pero aquí viene, vamos a escucharlo. También Dogman trae porra. Vamos a ver a Dogman enfrentarse a Resplandor de raquetazo. Duelo de raquetazos, ahí lo vemos una vez más. El bote en cuerdas por parte de Resplandor Junior. ¿No se lo lleva? No, nada. Una vez más. Eso es lo que hace la pasada de Resplandor. Y la gente que le aplaude al joven toluqueño también. La patada crabitera. Ahora lo toma de su larga y hermosa cabellera de Resplandor Junior. Está amasando a base de golpes de espaldazos por parte de
Dogman ahora lo cambia de cuerda, que más bien lo cambia de esquina, y la reacción de Resplandor con ese codazo. Ahí lo vemos, jam, 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 así como Julio César Chávez en sus años mozos. ¿Qué es lo que va a hacer Resplandor Junior? La patada doble sobre el cuerpo de Resplandor. Vamos a ver. Con sonrisas. Nada, bueno, con qué facilidad quitó el Curita. Ah, Resplandor Junior. Ahí ya hay una discusión entre el Curita y Dogman. Bueno, ya ahora castiga a su maestro Dogman. Muy bien, Curita. Ah, Estrella 2000. ¿Qué es lo que tenemos? Estrella 2000 sufriendo en contra de el Curita del Diablo. Señores y señores, Estrella 2000. Qué bien, esquivando los ataques ahora por parte del Curita. Los técnicos, ya ganaron los técnicos. No, pues vámonos a la segunda caída. Bueno, ya se dio la indicación de la segunda caída. Vamos a ver a el Curita del Diablo una vez más en acción, enfrentándose al clon. Del otro lado, Dogman y el Halcón gozando con lo que están haciendo, dejando solo al Curita. Lo lleva todo de cuerda, campeón. Curita con ese rebote, muy bien, se rehace. Otra vez le repite la dosis. Vamos a ver qué va a hacer el Curita, se lo lleva hasta la tercera. Lo saca del cordado. Hacerlo, clon, con ese vuelo para llevárselo con ese pues la suerte japonesa que hace. Sabemos que no, bueno, y eso que pesa no clon, pero ahora lo saca del encordado. Viene por partida doble el ataque de los rubros por parte de Dogman y de Halcón Sagrado. Abajo el Curita que despacha Nucleón. Ya se prendió la gente.
el halcón sagrado intentando despojar de la capucha a Estrella 2000. Ahí viene el curita con el cinturón. ¡Qué manera de castigar a Nucleón! El codazo del halcón sagrado. Oh, bueno. Ahí castigando a Estrella 2000. Dogman, que también se despacha con la cuchara grande. Ahí vamos al centro del encordado. Ah, Estrella 2000 en contra del halcón sagrado. El halcón sagrado más bien castigando con las cuerdas a Estrella 2000. Aquí tenemos a Dogman y al Kirita, ahora sí haciendo causa común. Vamos a ver. Ahí tenemos a Dogman y al Kirita en contra del Resplandor Junior. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Dolorosísimo lo que acaba de hacer el curita! ¡Castigando a Resplandor Junior! ¡Ah! ¡María curita! ¡Castigando a Estrella 2000! La rivalidad sigue entre Resplandor Junior y Dogman. Dogman el rodillazo al rostro, cinturonazo una vez más ahora por parte del curita. Ya barrieron el ring, solo queda Estrella 2000 ahí castigando, el castigo triple por parte de los rudos. Vamos a ver Splendor Junior con ese castigo con el cinturón por parte de él. Curita del Diablo, vamos a escuchar otra vez el castigo. Dice que no. Qué gran golpe una vez más. Ahora sobre el Splendor Junior, el pisotón al rostro de Nucleón Extreme. Sufren y sufren en serio. Que va a ser increíble lo que está haciendo Dogman. Por ahí zafó la cuerda intermedia, está degollando a Nucleón. Oh, bueno, cada vez son más las rudezas que hacen estos gladiadores. Una, dos, tres, se está ganando el curita, más bien ya rindió a Estrella 2000 el curita. Ahora vamos a ver qué es lo que hace. Ya me están moviendo también ahora a Resplandor Junior una vez más un cinturón que se hace presente. Ya se rindó a Resplandor Junior y gana en la segunda los rudos. Bueno, y sí, el desconocimiento de los rudos al curita del diablo. El público está consternado. No sabemos qué vaya a terminar esta rivalidad entre Halcón Dogman y el curita. Thank you.
Bueno, ahora invitan a subirse. Vamos a la tercera. Bueno, pues ya es oficial esta tercera. Se están dando con todo. El Preta del Diablo y Resplandor Junior. Los gritos por parte del público para Dogman. Nuclón se desquita con el cinturón. Ahora, golpazo que le está aplicando Resplandor Junior a Dogman. Se enciende el público del gimnasio del Congo Galáctico. Ahora va a perseguir al Curita Estrella 2000 y lo va a castigar con el cinturón. ¿De qué manera lo castigaron? Ahora es el turno de Dogman y se lo lleva ahí a la esquina, que le ha mostrado el apoyo durante toda la lucha. Estrella 2000 y Nucleo con el cinturón ahí castigando a Dogman. Sigue las castigos y ahora se equivocó por ahí el Nucleón, que estaba castigando a Dogman, estaba castigando al Curita y tiene de frente al Resplandor Junior y con el cinto es con el que está castigando. Ahora vamos a ver. Sí, Curita con el castigo sobre Estrella 2000, la cruceta en las piernas, que le va a hacer un cangrejo al final de cuentas. No, dice que no, qué bonita figura nos estaba regalando. Qué manera ahí el castigo, ahora la pierna. La patada del cabrito por parte de Dogman, que quita al Curita. Ahora Resplandor Junior le entra en quite. Esta rivalidad que se está haciendo un clásico. Dogman en contra de Resplandor. Choque de cuerpo, choque de trenes. Nada, queda tirado ahora Dogman. Resplandor en contra de Dogman. Viene la segunda. Dogman bien con ese lazo. Una vez más, revierte la evolución Dogman. Se recupera de Resplandor, pero Dogman le contesta. Estamos viendo una buena lucha. O por lo menos una excelente tercera caída. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Vienen los tres técnicos con la reacción. O el intento de reacción que van a hacer. Choque de cuerpos por parte de los rudos. La gente pide otro. Bien, van a hacer chocar sus cabezas. ¡No! Revierten ese choque de cuerpo por parte de los rudos. Y ahora, ya desconocieron otra vez al Curita. No, bueno. Bien, Resplandor Junior va a rendir al Alcohol Sagrado. Del otro lado a Dogman, Estrella 2001. Dos, tres, señoras, es historia. La segunda, tercera caída y la lucha. Y ahora se deja reunir el Curita, 1, 2, 3, señoras y señores, se terminó. Bueno, pues ahí queda esta gran rivalidad que se está gestando entre Dogman y el Curita del Diablo.
Bueno, pues ahí siguen los dimes y diretes en el encordado. Tenemos la cámara. Bueno, y continúa el cabezazo ahora. I'm gonna go.
Comenzamos la primera caída después de los dimes y diretes. Ahí le está dando instrucciones el referee, Mr. Kong. Estamos contentos, estamos orgullosos de ver esta contienda. La verdad es que es un lujo tener aquí a una leyenda como lo es el Rayo Tapatío, enfrentándose a un joven prospecto toluqueño como lo es Conin. Las porras divididas. Algunos con la leyenda, algunos con el prospecto. Ahí vemos el raquetazo. La bienvenida para Conin por ese campeonato ligero junior de la WWE. El rayo va a sacar todas las rudezas, todo lo que tiene para retener ese campeonato. Muy bonito campeonato. Que lo lleva a las cuerdas Conin y le responde con ese raquetazo Conin. La gente que pide otra. El rayo. No, se venía a la toma de referee, ¿no? Señores y señores, la toma con ese Cristo. Ahora, bien, lo del Rayo Tapatío castigando al joven. Le revierte la llave. Lo toma de la misma manera con él. Los ánimos encendidos. Las porras divididas. La gente grita rayo, rayo. Del otro lado, Conin. ¿Quién saldrá victorioso? La experiencia contra la juventud. Y vaya que si el Rayo Tapatío sabe, y sabe bastante de lucha libre. Ahí vemos Conin. Conin con ese tirabuzón que está aplicando. El Rayo no cede. Revierte ahora con ese torniquete al brazo. Y castigando el hombro, mermando el hombro de Conin. Es una lucha en mano a mano. En cualquier momento de estos dos gladiadores, uno va a tener que ceder por la condición. Porque está solo, no hay quien te apoye. Sabemos. Qué bonito lo que va a aplicar el Rayo. Conin se duele. Ahora vemos ese pues, japonés, ese látigo que hace el Rayo. Esta es una llave para sacar la rendición. Dice que no se rinde. No, se zafa Conin. Ahí vemos el castigo a las piernas del Rayo Tapatío. Dice que no, dice que no. También es una llave de rendición totalmente. Ese campeonato ligero, WWE, súper codiciado. Y ahora Conin tiene esta gran oportunidad. Ahí vemos esa una planchita, no, revierte, toque espaldas, uno, dos, solamente dos. Vemos al Rayo Tapatío, que va a dar una cátedra. Vamos a ver cómo pues le demuestra a Conin el porqué ha durado tanto tiempo con ese campeonato. Ahí lo vemos, lo tiene con ese tirabuzón. Hermoso, la tiene, lo rindió. La primera es para el campeón. Bueno, pues estamos en el intermedio de esta lucha. Vamos a comenzar la segunda caída, el descanso, el respiro para ambos gladiadores. Una primera caída que fue muy rápida. Rápidamente mermó el Rayo Tapatío a Conin. No le dio capacidad, un momento de respiro. Y esto es una verdadera lucha de campeonato. Vamos a ver en qué momento nos indica Mr. Kong el inicio de la segunda. Porque queremos una lucha de calidad. Vamos a la segunda. ¡Comenzamos la segunda!
Los gritos para el Rayo también, que comienzan a reinar. Colin, que pide apoyo. La gente le responde. Vamos a ver qué es lo que hace. Esquiva. ¿De qué manera el Rayo? Vamos a... Pide silencio. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Fuertísimo el castigo del Rayo Tapatío! ¡Y la gente que pide otra! Vamos a ver, ¿se lo lleva? No, lo lleva al juego de cuerdas. Ahí con la vuelta de cuarro, por parte de Conil. Rebote en cuerdas, una vez más. Brinca, salto del tigre, así como si fuera caballito de gimnasia. Si lo salta Conil, viene las cuerdas. Las tijeras voladas, bonitas, limpias, que acaba de aplicar Conil. ¿Qué va a hacer? Se lo lleva con el amarre de las piernas. ¿Qué hace? No, bueno. ¡Qué llave está aplicando Conil! Se está rindiendo y la segunda es para el técnico, para el retador. Bueno, pues ahí tenemos esta lucha. Se está yendo rapidísimo. Se está yendo muy rápido la lucha. Porque Conin y el Rayo traen ganas. Conin quiere tener su primer campeonato. El Rayo quiere retener ese campeonato. Y pues ese gallito puede sacar la casta, puede picarle la cresta al Rayo. Vámonos a la tercera. Vámonos. A ver en qué momento comienza la tercera. Vámonos a la tercera caída. Tras la orden de Mr. Kong, el Rayo le pide la mano amablemente a Conil. No, bueno, para terminar la lucha debería de dársela. Ya vamos a terminar. Ahí está una vez más el raquetazo del Rayo Tapatío. La gente que pide otra. Dos solamente. La gente apoya con él. Ahora el Rayo lo lleva al juego de cuerdas. Vamos a ver qué hace. Lo salta de nuevo. No, es una patada. Pasada de parte del Rayo Tapatío. Uno, dos. Dos solamente. Dos. Le dice el Rayo a Mr. Kong que es cuando él quiera rendirlo, no cuando le indique el referee. Ahí lo vemos, lo lleva todo de cuerdas. Una vez más ese cross que aplica. ¡Qué bonita llave! ¡Uno! Solamente dos. Dice que cuando él quiera. Aquí está imponiendo su regla el Rayo Tapatillo. Una patada doble por parte con él. Lo está sacando del encordado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡El pescadito por parte de Conin! Intentando reaccionar en esta contienda. El Rayo queda dolorido. Está contando tres, Mr. Kong. Cuatro. El conteo está llegando a ocho. Vamos por el 10. Llegó al 10. Mr. Kong. Va para arriba el Rayo Tapatío. Oh, bueno, los
gritos están impresionantes. Amables aficionados que nos siguen, amigos que nos ven en Lucha Libre Entre Nosotros. Ahí lleva su porra a todos lados el Rayo. Va para arriba, ahora sí, a contender en esta tercera caída. Lo lleva con esa cazadora, lo tiene en una carrana. Dos solamente. El toque de espalda. Una vez más con él, lo tiene ahí con esa cazadora. No. Dos solamente, dos otra vez. Se alcanza a zafar el Rayo Tapatío. ¿Cómo se va a definir esta lucha? Lo toma con ese paquete. Uno, dos, solamente dos. Cuenta, Mr. Cole. Uno, dos. No, Tiburón está interrumpiendo la lucha. El Tiburón se está metiendo en la lucha. Lo toma con esa llave. Uno, dos. Dos solamente. Con la navajita se lo quería llevar Conin. Señoras y señores, estamos tocando puntos finales de esta lucha. Si usted es cardíaco, apártese de la televisión, ¿no? Ahí lo tiene el Rayo. Ya. ¡Aprieta el Rayo! ¡Se rindió Conin! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Increíble! ¡Ya se había rendido Conin! ¡Pero qué le pasa a Mr. Cole! ¡Ya se había rendido! ¡Ya se había rendido con él! No sé qué le pasa a Mr. Kong, pero... Vámonos al anuncio oficial. Con polémica termina esta lucha.
con polémica. Ahí está, señoras y señores, pues terminamos esta gran función con mucha polémica por parte de, pues, el resultado de esta lucha estelar. Vamos a ver, va a haber alguna revancha más adelante, tiene que haberla, pero pues el día de hoy nos vamos pues consternados con el resultado, señores y señores. Ahí está. Bueno, ahí le está dando unas palabras el rayo. Bueno, pues así nos despedimos, señoras y señores, tras esta polémica decisión. Señoras y señores, nos vemos dentro de 20 días, 9 de febrero, con la visita, sí, señores, Alebrije, el de Triple A estará aquí con nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos.